recuerdas el camino de regreso al aire negro? ¡Claro! Tenemos que cruzar el puente hasta la torre de Vanaheim. ¿Nos dirigimos al aire negro? ¿O seguimos explorando? Tú decides. Mira, ya habíamos pasado esa estatua de Thor cuando salimos de la cueva de la bruja. ¿En qué dirección está eso? Es la mitad de la mañana, el sol está por allá, así que... eso es el sur, suroeste. Bien. Mejor. Tampoco puedo leer estas, pero son diferentes a las demás. La bruja todavía cubre esos postes de agravio. Esto nos ahorrará algo de tiempo. Interesante. ¡Ey! Esto hace más que descifrar esas runas de Muspelheim. También contiene la runa de viaje. ¿Deberíamos visitar el Reino de Fuego? Bien, aquí vamos. ¡Voy por eso!
carro volador de Cindy sigue ahí abajo, por si no quieres escalar. No hay raíces. Supongo que la bruja no vino por aquí. Cerrada del todo. Padre, ¿crees que puedo llevarla yo ahora? No. Pero... Dije que no. Bien. Grabó el rostro en la montaña. Deberías saberlo mejor que yo. Gracias. Cuida tus pasos. Los descuidos solo nos retrasarán. Ahí está el aire negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Comprobar si la bruja tenía razón. ¡Tenía razón! Ven, terminemos esto. Pues escalaremos.
Madre siempre decía que los gigantes solían visitar las montañas de Midgard antes de desaparecer. ¿Desaparecer? Sí, supongo que un día subieron y se fueron. Nadie sabe por qué. Quizá regresaron a su hogar. ¿A Jotunheim? Tal vez. ¿Será el rostro en la montaña un tributo a algún gigante importante? ¡Sí! ¡La entrada! Más aire negro. Recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién podrá ser? Nada. ¡Avanza! El piso, niño. Eso no significa nada. Falta algo. ¿Crees que hay un segundo cristal de luz aquí? Tal vez el acertijo ayude. ¿Eso es savia? ¿En una cueva? ¡Qué extraño! Llegó allá arriba. Este lugar debió ser importante para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. De acuerdo, se ve bien. Casi puedo resolverlo. ¡Runas! Ahora... Las runas. Una respuesta al acertijo para ese cuenco de arena. Significa libertad. ¡Intentémoslo! ¿Cuál es el acertijo? Ninguna bestia subyugada, ningún esclavo asustado, ni ningún árbol enraizado conocerá mi llamado. No estoy seguro de qué es un esclavo, pero libertad se ajusta al resto. ¿Debería encenderlo? ¡Idiota! Eso ayuda, ¿verdad? Habrá que...
bajar para subir, ¿no? Estos pasajes parecen muy pequeños para los gigantes. ¿Por qué te ríes? Ay, ¿es en serio? Yo siempre hablo en serio. Lo olvidé. Mamá decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son solo una raza, como los elfos y las Huldra. No tienen por qué ser grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Bien, en ese caso, gigante significa enorme. Pero es solo uno. Niño, otro cristal de luz.
Mira este lugar. Se ve tan... muerto. Iba a decir antiguo. Pero muerto también sirve. Atreus, sígueme. Disculpa, me distraje. Mira aquí. Sí, señor. Bien, lo apuntaré en el diario. Son muchos cuerpos. Dime lo que ves. Bien, parecen hombres, no gigantes. Correcto. Ladrones buscan tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, por suerte para nosotros las activaron todas. Agradece que se queden muertos. ¡Logramos atravesar!
Léelo. ¡Sí, señor! ¡Oh! Esta es Durafror, uno de los cuatro ciervos en el árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Crees que siga ahí? No lo sé. ¡Cubiosa! Aquí, niño. He visto este idioma antes.